Muy buena tarde, amable radio escucha de Batero TV. El país amaneció con la noticia de la muerte de la madre del expresidente Leonel Fernández, doña Yolanda. Es un momento difícil para el entorno y para el mismo presidente, porque nadie está preparado para dejar ir a un ser querido. Y más con el aprecio que siempre ha demostrado el expresidente hacia Yolanda. Hoy tuvo que partir después de luchar con una enfermedad y la tristeza ronda alrededor del expresidente. Desde aquí queremos expresarle nuestra más sincera o más sincero pésame por la partida de su madre. Sé que Dios le dará la fortaleza para seguir trabajando, luchando por lo que él desea. La partida no significa todo, porque siempre quedará en el recuerdo el legado de esa persona querida. Y más cuando se trata de su madre, que ha sido un ser especial, demostrado a lo largo de los años. El pueblo dominicano tiene que separar por un momento la situación política y unirse al dolor que embarga al expresidente Leonel Fernández por la partida de su madre. Que Dios la tenga en un lugar especial. Que Dios le dé compasión al expresidente para saber entender la partida de su madre, donde estoy seguro que Dios sabe por qué, el porqué de las cosas, y que lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte como consecuencia de la vida misma. Desde aquí, de Batero Digital, reciba nuestro pésame y nuestra solidaridad con usted por la partida de su madre. El momento es preciso para llamar a los líderes políticos que depongan por un momento de la política y se sume al clamor de un pueblo de presión, de solidaridad
con el expresidente Leonel Fernández. Es algo difícil y algo difícil de entender cuando tiene que dejar partir a un ser querido. Pero así es la vida. La vida es difícil y te presenta momentos muy extremos que tendrás que saber entender las cuestiones que pasan y que te tocan en lo más profundo de tu corazón. Batero expresa nuestra solidaridad y nuestro pésame al señor expresidente Leonel Fernández y a su familia. Estamos con ustedes.